El Centro de Atención Mis Años Dorados de San José Pinula alberga a una gran cantidad de abuelitos y abuelitas pinultecas que comparten momentos agradables todos los días en compañía de las personas dedicadas a su cuidado. Durante su estancia en la casa es importante realizar diferentes actividades para que los abuelitos pasen sus días ocupados e interactúen tanto con sus mismos compañeros como con las personas que asisten a donar tiempo para compartir con ellos. Y le agradecemos por primero al señor alcalde. Al señor alcalde y a su esposa, que tan divinos, porque nunca habíamos tenido esta casa, es nuestra casa, de todos los que quieran venir, los abuelos, y les voy a comunicar que muchas gracias. Invitamos a todos los abuelitos porque estamos felices aquí con don Alfonso, además con las señoritas que nos están atendiendo, más los abuelos que también nos atienden, nos quieren mucho. Y nosotros los queremos mucho también. Personas que laboran dentro de este centro de atención Mis Años Dorados manifiestan que dentro de la casa ninguno de sus asistentes es obligado a trabajar o realizar actividades en contra de su voluntad. Siempre se les brinda la mejor atención y que como parte de la terapia ocupacional sí se realizan diferentes proyectos que abarcan diferentes áreas de la vida. Mucha gente ha estado haciendo comentarios de lo que sucede en la casa y quiero contarles que las cosas que han escuchado tal vez no es lo correcto, ¿verdad? Quiero contarles que en este lugar pues las cosas son muy buenas, tenemos el apoyo 100% del señor alcalde en este lugar, ellos reciben su alimentación, reciben manualidades, tienen terapia física, ocupacional, atención psicológica, atención médica de parte de la municipalidad y el apoyo que tenemos tanto del canal de acá de San José Pinula, canal 42, que ha sido un gran apoyo para nosotros como promoción y como ayuda a este lugar, ¿verdad? Hace varios meses se elaboró un huerto en el patio de la casa, el cual dio sus frutos y se tuvo la oportunidad de realizar una venta a la orilla de la calle. Este, entre otros proyectos que personas voluntarias practican en conjunto con los abuelitos. Ya la cosecha del huerto está por terminar. Eso fue un proyecto que le sirvió a los abuelitos como terapia ocupacional. En ningún momento nosotros hemos puesto a trabajar a la gente acá. Quiero que sepa toda la gente de San José Pinula que este han sido proyectos para que ellos se sientan útiles, ¿sí? En este lugar no se pone a trabajar a la gente. En este lugar ellos vienen a sentirse útiles, a pasarla muy bien, a sentirse estables emocionalmente. Eso es lo principal. Saber de que en este lugar la ayuda está de parte de nuestras autoridades municipales y que ellos están dispuestos a que este proyecto siga creciendo. Y si usted tiene ganas de venir a este lugar, venga porque puede ser voluntario. El centro de atención tiene la capacidad de recibir aproximadamente a 60 personas y aún queda espacio para que los que deseen asistir lo puedan hacer. Y de la misma manera, las puertas están abiertas para los que deseen presentarse a observar la labor que se realiza. Venga porque puede ser voluntario, puede apoyarnos acá haciendo terapias ocupacionales, terapias físicas, puede apoyar en el área de cultura, en el área lúdica, puede venir un día a jugar lotería con los abuelitos. Así que a todas las iglesias de San José Pinula, tanto católicas como evangélicas, colegios, institutos, Universidad Mariano Gálvez, ¿qué le parece si viene y nos apoya? Así también se invita a las empresas privadas, instituciones y establecimientos del municipio a que colaboren con el centro de atención, realizando proyectos oportunos para los abuelitos. Si usted tenga 60 años de edad, únicamente viene, trae su DPI, su recibo de luz y una persona que pueda firmar una carta de responsabilidad por usted. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay.